Continuamos en Radio NQN Digital y vamos a hablar, porque estamos en época obviamente de muestras más importantes, cierres de año, y con ello un montón de academias, de institutos que nos dan la posibilidad de tener estas muestras, estas presentaciones. Una de ellas tiene que ver con esta escuela de canto llamada Voces y tenemos a sus dos alumnos, más predilectos que nunca, que están acá con nosotros, Adrián Gergo y Fede Carrasco, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Delfi? Muy buenas tardes. Gracias por la cálida bienvenida. Muy bien, bueno, Fede, ¿cómo estás? Bueno, Fede, conocido en los medios, además. Gracias, Delfi. Gracias por el espacio y por la entrevista. Muy Bueno, bien, cuéntenos, todo muy bien. ustedes están hace ya tiempo dando estos pasos en el canto, eso es lo cual es maravilloso porque hace tan bien cantar, ¿no? Lo que hace a nivel personal y lo que uno puede expresar. Cuéntenos cada uno cómo fue que iniciaron sus pasos en esta escuela de canto que ahora va a tener su presentación el próximo 18. Tal cual. Bueno, arranco yo, así después le doy paso a Fede. Más o menos fue por la misma época, voy a hablar en lo personal y después Fede asistirá o no. Y fue a fines del 19, principio del 2020, corregime Fede si no me equivoco, donde, bueno, en lo personal buscaba afianzar la parte emotiva de la música que entró en mi vida, ¿no? Porque entró desde una parte como terapéutica, en lo personal. Y ahí decidí, bueno, ¿por qué no formarme? Eso que era un anhelo, era un deseo, y llegué a Voces, donde su directora, Mariana Pergich, con una persuasión muy carismática, logró que entrar a la carrera y bueno, gracias a eso logramos, o en lo personal logré descubrir todo lo lindo de la música, no solamente la parte de un instrumento vocal, conocerlo de la anatomía, los recursos y demás, sino también todo lo que integra, ¿sí? Desde el acompañamiento, desde lo social con la gente, esto de armado de shows, por ahí un apóstrofe a las muestras, lo que tiene la escuela. Por ahí no sé si son tantos muestras, sino que tiene el formato de show y eso te permite foguearte si querés salir al escenario o decir, wow, descubrí que este es mi rumbo, te va fogueando en el camino. Por ahí ese fue mi primer acercamiento. Qué Vos, bueno. Fede, podrás decir el tuyo. En mi caso, bueno, yo siempre adoré la música y quería, digamos, intentar formarme, pero desde cero. Adrián ya tenía, como el resto de alumnos y alumnas de la escuela, ya tenían cierta formación. En mi caso fui de cero, de grande, y la verdad que me encontré con un grupo maravilloso de gente, generoso, que nos permiten, bueno, tener, como decía Adrián, la oportunidad de compartir escenario, de compartir shows, lo que hace que bueno, uno se vaya formando justamente como artista. Por ahí es una palabra que es muy importante y que uno todavía está viendo si encaja en esa denominación, en esa categoría tan importante, y realmente Voces forma artistas. Entonces, desde ahí comencé. Y la verdad que el proceso ha sido maravilloso, ha sido precioso, no solo desde el aprendizaje, sino desde lo humano. Entonces, realmente, digamos, nos estamos llevando todo eso y es lo que queremos plantear justamente con Adrián, el próximo 28, tratar de no solo volcar lo que hemos aprendido, lo que hemos absorbido en cuanto a la formación académica, que sin duda esto continúa. Continúa nuestra formación, la formación de un músico, de un artista es permanente, pero básicamente también desde lo emocional, desde lo humano, queremos también homenajear a aquellas personas que nos dieron la oportunidad de estar en el escenario, aquellos que nos acompañaron, aquellas que nos han acompañado en este proceso. Esa es la idea del próximo 18 de diciembre. Bueno, comentaba Fede hace un ratito que Adrián tenía alguna formación previa a cuando ingresó acá en Voces, pero Fede, vos no, vos ingresaste desde cero, es como
si uno el día de mañana va y dice quiero cantar, en mi caso no tengo ni idea de nada, ¿cómo es empezar de cero? Y mira, la verdad que me encontré, yo pensé que iba a ser, a mí mismo me sorprendió la tolerancia que he tenido y sobre todo el acompañamiento de las y los profes en cuanto a justamente a tener la paciencia, la capacidad de dirigir a una persona que no tiene ningún conocimiento en cuanto a la música y gracias a eso yo logré permanecer en esto, porque muchas veces cuando no tenés esta formación te hace sentir como un bicho raro, ¿no? Pero realmente con el equipo docente y de compañeros también, ¿por qué no decirlo? Compañeras, compañeros, el acompañamiento ha sido integral. Entonces, yo que no tenía ningún tipo de formación, la verdad que nunca me sentí a menos, pero ni en lo más mínimo. Siempre tuve un plus de acompañamiento de todos para poder de alguna manera equiparar aquello que me faltaba. Así que ha sido tremendo también desde ese lugar. Qué bueno, tengo entendido, como ustedes dicen, generalmente no son muestras, son shows. ¿Han tenido algunos shows en lo que fue hace algunos meses? Cuéntenos cómo, porque vienen desarrollando también un poquito esto, más allá de lo que se viene a fin de año. Sí. Particularmente fue muy, muy raro el año pandémico para todos, más para los artistas y nosotros justo se nos ocurrió en ese momento ser artista o jugar a hacerlo para llegar a este presente, ¿no? Que nos toca y poder vivirlo en su plenitud. Pero desde ese momento, por los famosos shows streaming y hasta poder compartir un escenario juntos en un show, hemos pasado por diferentes escenarios. Y actualmente estuvimos en el Centro Cultural de la ciudad de Cipolletti, acompañando a la escuela que hizo tres shows, y en ellos nosotros hacíamos los teloneros o abríamos cada la apertura de cada show, justamente también como en este espacio, tratando de promocionar, no a la escuela, pero sí brindarle nuestro apoyo, porque realmente nos brindó de conocimientos para que hoy podamos lograr este sueño que planteamos el 18. El 18 es un cierre de una etapa, que es la tesis de la carrera que brinda la Escuela de Voces, pero también es poner en juego todo esto que se nos brindó, que se nos fue formando, y bueno, por eso es que el agradecimiento también que tenemos para con la escuela. Qué Pero sí, bueno, o sea estamos que ahí. el 18, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Qué es lo que, o sea, por lo menos para saber de antemano, como para después adquirir la entrada, obviamente, prepararnos, qué es lo que vamos a poder disfrutar para el 18? Mira, básicamente vamos a encontrar un show, pero con dos repertorios distintos. ¿Por qué? Porque somos dos personas si bien necesitamos cantar juntos, y eso es parte del humano que ha quedado y que queda, porque con Adrián vamos a seguir cantando juntos siempre que lo podamos hacer. Necesitamos hacerlo. La idea es presentar cada uno su esencia dentro de este único show. Un único show, dos repertorios distintos, porque él tiene, digamos, una preferencia distinta a la mía, yo tengo mi impronta, él tiene la suya. Entonces, la cuestión también ha sido diferenciarnos un poquito en ese sentido. Hemos armado un repertorio de canciones bien distintos de cada uno de otro, y si bien la esencia es la misma, básicamente esa es la idea. Y vamos a tener artistas invitados, artistas invitadas, por ejemplo, una es Cari Maureira, así que nos va a acompañar muy gentilmente, que en lo personal yo tengo y permitime decirlo, Delfi, un profundo, profundo agradecimiento a Cari. No solo por su generosidad para brindarme escenario, sino por su calidad humana, porque con Cari disfrutamos cada ensayo, me ha acercado a personas maravillosas en la música, así que yo quiero homenajearla ese día, porque ella ha sido una de las personas que me ha acompañado en este proceso, entonces también forma parte de esto. Cari es alguien muy importante para mí desde lo humano, desde lo musical. También está Estefanía Durán. También está Pablo Bongiovanni, Adrián tiene, él podría contar también, tiene sus invitados, sus invitadas,
Así que todo el equipo de voces, obviamente, músicos, profes, que lo van a formar parte del escenario. Entonces, esa es la idea de este show, un único show, dos repertorios, van a haber un poquito de canciones populares, cuartetos, van a haber canciones de pop, folclore pop, van a encontrar, la verdad que es un repertorio bastante amplio el de los dos, así que estamos muy, pero muy contentos y lo estamos manejando al detalle para que la gente se lleve la mejor impresión esa noche. Bueno, a Fede lo he escuchado y está bueno esto que está pasando a periodistas que se están dedicando a la música, como el caso de la colega Karina Maureira, ahora con Fede, no sé, está agarrando ahí medio de esas ganas. En tu caso, Adrián, contanos de tu repertorio. Bueno, a Fede lo he escuchado, está más del lado canción en español, boleros, algún que otro, tiene esa tendencia. No sé en tu caso cómo viene, Adrián. Bien, sí, Fede es un romántico empedernido que te lleva y te acuesta con su voz, es un genio. Bueno, en mi caso, yo actualmente soy docente y vengo de Córdoba, de la ciudad de Río Cuarto, y vengo con una mezcla de ritmo, de sabores, de condimentos, y entre ellos tengo todo lo que es tropical. Tengo lo que es las baladas, justamente por una cuestión generacional. Tengo folclore. Y después hay una inclinación y una difusión entre ellos mismos que salen mis propios temas. Por ahí el repertorio que brindo, hay algunas composiciones propias, que es un poco esto. Algo que Fede por ahí no nombra. Dijimos, che, cerramos la tesis. ¿Vos qué vas a hacer esto? ¿Qué yo me voy a vestir? Esto, esto. Digo, a mí me gustaría un tema mío, uno, digo, como Bueno. para, con humildad. Y bueno, terminaron siendo cuatro que voy a hacer en el show. Y porque el cordobés, así, ¿viste? Y empieza con de a poquito, te va comiendo y te convence, ¿viste? Es complicado, pero terminó justamente. Y lo que tiene como hilo conductor este único show con dos repertorios, es que es la música, cómo ha pasado en nuestra vida, pero con esa carga sentimental que me pasó a mí, le pasó a Fede, que seguramente te pasó a vos, Delphi, y cómo esas letras nos llegan a tocar en algún momento de la vida, y eso es lo que buscamos, contar la historia nuestra a través de canciones, con ese peso, y que también sean parte de este show. A eso es la apuesta que también invitamos. Siempre hay condimentos, por ahí nos guardamos cositas porque puede haber sorpresita, más allá de los invitados, los músicos, que como dijo Fede, estamos trabajando al detalle, pero sí que dentro del repertorio hay tropical, hay balada, puede haber algún que otro candombe medio uruguayo, algo como sorpresita para la gente que va a decir, bueno, voy a ver un show de folclore, voy a ver un show de rock. No, Variado. vení a nosotros que es totalmente integrado y te vamos a hacer sentir eso que se transmite y que no se puede contar. Lo tenés que venir y sentirlo, nada más, ¿viste? Porque es muy difícil ponerlo en palabras. Qué bueno, bien variado. ¿Cuánto más o menos va a estar durando y dónde se pueden adquirir ya las anticipadas? Bien, ¿querés contarle, Fede? Sí, las entradas, Delphi, nosotros hicimos una preventa. Porque Mood es el lugar donde nosotros nos vamos a presentar, Ministro González 40, en Neuquén Capital. Mood ya tiene disponibles a través de su página web y en su boletería, tiene habilitada la venta. Nosotros hicimos una preventa, ¿por qué? Porque este local Mood tiene muchos espectáculos y bueno, su agenda es bastante cargada. También queremos agradecer justamente la oportunidad de estar comenzando nuestro camino musical y también poder estar en este lugar que está recibiendo permanentemente artistas, no solo nacionales, internacionales también, porque también ha recibido, pero sino también que le da lugar a la música regional, y eso es muy, pero muy importante, no solo por nosotros, sino porque abre su agenda a artistas regionales, y eso es muy importante. Entonces, para ordenarnos, Mood tiene habilitada ya la boletería a través de su página web y boletería física para comprar las entradas, y también se puede contactar con nosotros por si de alguna manera quiere llegar de alguna forma más directa
para comprar las entradas para ese próximo 18, domingo 18 de diciembre, que va a arrancar 20, 30 horas el domingo. Muy bien. ¿Y más o menos está Ya. estimado cuánto tiempo? Bien, tiene aproximadamente entre una horita y media, 40, 2. Hay una sorpresita que nos sale de la agenda el tiempo, que decimos, bueno, puede estimar 10, 15, 20 minutos, pero más o menos, es un show para ir, sentarse, disfrutar, sentarse, ver, compartir, participar, Y también además se comer puede consumir algo, algún claro. aperitivo. Exactamente, justamente. Como cae un domingo, y no cualquier domingo, un domingo 18 de diciembre en un año mundialista, tiene el condimento que ese día podemos estar todos festejando en un delirio y con el condimento también de festejar justamente y acompañarnos en esta nueva etapa. Pero sí, aproximadamente tiene 1 hora 40, 2 horitas de show, donde vamos a tratar de transmitir todo esto, lo que nosotros sentimos. A través de canciones. Excelente, Sí, rogamos que una así hora más sea, lo o decretamos, menos. ¿eh? Sí, 1 hora por repertorio y para homenajear justamente a la gente, si me permitís decirlo también, vamos a ofrecer la posibilidad de una estadía para 6 personas en Villa La Angostura, a ver si podemos coronar todo esto que estamos celebrando ahora, que ojalá se nos dé, pero básicamente también esa es nuestra ofrenda al público presente que se toma el tiempo para poder ir a vernos. ¿Y por qué no decirlo también? Porque paga su entrada para acceder a nuestro espectáculo. Entonces, bueno, es una retribución también que queremos ofrecer. Excelente. Bueno, muchos éxitos en esto que recién comienza también, ¿no? Porque es el cierre del año, pero para ustedes es un camino que recién está comenzando y que, bueno, va a venir con muchas más presentaciones seguramente. Esta es la primera de muchas. Así que, bueno, a prepararse para el próximo 18 de diciembre. Entonces, allí con esta presentación de esta escuela de canto, voces, y bueno, vamos a tener estos repertorios excelentes con Fede y con Adrián que nos van a estar deleitando en una noche que seguramente va a ser maravillosa, ¿eh? Éxitos con todo y bueno, nos vamos a seguir reencontrando probablemente con sus Sin nuevas duda, presentaciones. está más que invitada Delphi esa noche, obviamente. Así que, bueno, te agradecemos profundamente el espacio. Sos una difusora de la cultura, así que también hay que decirlo, nobleza obliga a reconocer tu tarea, porque esto sin duda que es muy importante para las y los artistas de la región. Sos una referente en este sentido, así que hay que decirlo. Y gracias, gracias, eternas gracias. Y la idea es esta, que sea un punto de partida para. Yo no digo carrera porque hay alguien muy importante como Lito Vitale que habla de carrera y la carrera suena como una competencia, quién va antes, quién va después, ¿no? Entonces hablamos de camino. Por eso, Claro. 2 sueños por un mismo camino es este espectáculo que hemos denominado para este próximo domingo 18 de diciembre. Qué lindo título, me gustó. Muy bonito. Y la verdad que salió así, lo discutimos un poquito. Y salió muy rápidamente, hasta en eso nos hemos puesto de acuerdo muy fácilmente con Adrián, un hermano de la música y de la vida que agradezco haber encontrado en Voces a él como a mucha gente. Bueno, un gusto tenerlos acá y bueno, nos seguiremos reencontrando probablemente ya de modo más presencial, así que bueno, a escucharlos y a disfrutar entonces el próximo 18. Adrián, muchísimas gracias. Fede, un beso enorme. Bien. A darle para adelante con todo. Muchas gracias. Que tengan un excelente día, excelente tarde. Un beso a los dos. Gracias, Delphi. Nos Muchas vemos. gracias.